Virgilio. Virgilio. Nyokaiko siempre ajenata monaiko. A veces maya chakunchu y maina clase pichitia kuiko que provincia fría es ulkabe. Pero nyokaiko kai ajenatia kuiko ancha rumi lehtafe. Solicitaiko mancha hamos kangets. Kahina rumi purptia kuiko. Buritus nikupstia, avarisaiko. Kahina tatha, jamientus nikupstia. Kuna no kalyan karesa. Si arriba de chicanta. Nyukai kahina manta rumita huskuiko. Rimata ni va. Chikan piku, atuayanap. Uh, progreso. Un capitian, yaku tian, tuku ima. Chanta. Barino tata. Huskurincha kahina manta. Kai barino mismo, rumita destrozan. Ajena municipio de Tinguipayape, causa chay suma para lo más y carichin chanta macapaps huapucaico como municipio de Tinguipaya, chere con una declaración autónomo. Nyukaigo ho kasaho kai Tinguipaya alin kausaipi. Nyukaigo mismo gobierno na kusaho kausai ni komo hena. Nitra anje sakrata chukaigo. Pero como originariamente cae pena con justicia, originaria te cae pues vas a parte pega. Que antes y me intenta pedir que desde no ganes desde antes para el sentido que está comando para el sentido. Cuando punche mando guachmando que está no ya está no necesita esta aplicación segundo. Entonces seguramente ni siquiera si cuando pega tengo bueno más que ganas ya está pues de nada digo una vez te calamba o si no re ni suma 50 o parte pe cuenta y ahora ni son y ahora ni mamá ya 50 alcanzancho. Ni alcanzarían dos honores, no hay dos honores que son personas 50. Hay que tener pensado, si ganan, y ahora no hay patapes, honores que ganan, por ahora sí que ganan, hay que ganar, hay que ganar. A 50, a 50, el chaitán, la chance, sin chaitán, sin. A ver, tatacón, a ver, de acuerdo con un humano, a ver, chaitán, entonces. Manacha tatas para langucho y matapel tatas, así que chaman langucho, pero mamá se nota, mamá por ejemplo, pero chaypa caliente, mamá autoridad, mamá tal y mamá autoridad caliente. Kalau saya pun sebagai guna penasihat, sekutu tadi mana nyata kamu minor idal sepura aris pun acum. Agak guna tata saja thala firsa sekutu agak semai tata mama sta sekutu apa semua nobe. Esbes. Kalau guna saya mantap balas pada mai dari data kamu mantap saja.
Atsamanja asote da gai porque callanta cuentan de vernes no gaspata que no la constitución beca entonces acuerdo palabra me ya arreglaco entonces pero se hace un puntito medio malcito no pa y asote mante entonces hace me dicen que se entonces ya sanción 50-50 dicen que ya entonces ya está pues ya conforme gas no gaps que da basura y que machas para que en que chistos le mando que te rona con a gente chance que suya mana hukun kas pura pat hadi kasi hucelat ka inti mazmanda ne çeden ne tugun ne dasum sen de seringu inti mazman çeylen ya jona bus çıkabut e maten bel tebel kutis o çin çeyle çeyle fotar ge çin kunari apman ta çin kapun antian kay demanda kay uk talbes kaşar ga uk kas delitu ni de mana ne kan man kunadi man ni tak nuqas ima palana istak şutyan ni maças pan ni hamam pe tanto ağnep suyarışan tanto kay bunap suyar Enjo sino qallanchi istiqbolasun macha qahina kusmanda ga talbes kam runa ga kanch nay onornih ya hinamanta kunama chingachi punan chtian chay pa kai bitu kuinin autoridades ka jangu tambin mayor de autoridad ka jang ahina no kan sbata ya mana hina pika macha qin smayma phiya kula sumancha chay pa autoridades ya Semana autoridad gasten con maimaps hasta pulsas hasta gaita. A ver, imanas hasta. Putos, hecho callanz. Chay imaman ta a ver. Colga ta garan su valpa mujin. Nera ta chay arin lugan. Igual mismo chay buscado llama ta chay antes. Anguna tu maigis mi ya. Rawach imantas no sin is mana ni alguna ima problema ta mos kana gijich. Oh, akha su chay ma tafsin da gungi chay mi no kacha por igis ni pska mujin. Maita tu kuna ima tas parles un opsiwaini opsiwaini kangich. Mana wabitash kwans kayba ima tapne na yok sana lab chat kacha kan unas purigis kum ima ents pian na gungis ukrat che pasan pasan yas kayta tsarin la sungis ya asi ki chay hinam ima nas kausa kuran sina lat ka kuna gis tiang una man testament sa hamurilla tia Fácil. Can a veces suay, a veces pisi macanacos, a veces tían ovejas sin cascas, huacas sin cascas, chaymanta tían. Chayta, pero entonces no canes mismo solucionantes, mana rincón, ñacho, polsiam ancha. Si suá con chayga, si tarpa con chayga, que quilanta copunan tían, no sancionan a tían, se con amajo copé, mana no caigo casi, caigocho. Según escuchamos en la declaran, entonces chay peño caigo a huatuico octapes, imaginap solo arregla ponque, sino churam pichayma, chay, ajinap solucionaco. Hatun problema ponen que hasta si yo chucho y problema hasta acá solucionaco en caipe. Chay tenitamos una justicia comunitaria, en su comunidad tantía, en su comunidad ya no pavan, se ajinaman solucionáis en eso. A veces sufre el angote en Chicampesinos por ahí, y hasta más apana que sobre cualquier pata colque cango, cualquier pata mana colque cancho. Entonces sufren que naman mañotos los cinco a veces. Entonces, caipe en su vecino interruta huayachín se haga, caipe, ya, que naman arregla por ahí que tiene una presencia de vecinos interrupta, solucionar con chay, cosa amante, respetar con tu cuelingo con corchec por ingo, si naman chinga capo en chay problema, cosa chay. Yeah.
La autoridad originaria conoce cómo resolver el tema de los terrenos, qué sanciones poner. El juez conocerá otras cosas. Entonces, entre los dos como hermanos tenemos que trabajar. Ya chaymanta nespa kay justicia comunitaria manta echaps no kay gupa walik man walik hasan pero imach mana kanchu na justicia. Echaps no kay kumunaiko aus costumbres justicia comunitaria roeta kay pihal chaita autoridad sniko apuaiko chayo. Tata autoridades, mamá autoridades. Yo con mucho respeto a los hermanos profesionales de la Corte Superior de Justicia que podamos entrar a ese trabajo. Evidentemente, seguramente de los tantos profesionales que hay muy pocos también que están con este trabajo que se están encaminando. Porque es un proceso, entendemos también. Pero enmarquemos en ese proceso de poder tener, como nos da esa si no es esa atribución, a ver, ese momento de poder entrar a lo que es en base a la constitución política del Estado. Si antes no estábamos en ese camino, hemos estado en esa miseria, hemos estado en esa explotación, hemos estado en esa imposición occidental. Ahora estamos ya queriendo por lo menos convivir para vivir bien. Señores, la justicia comunitaria no es matar, ya sabemos, sé la forma que ustedes están broncando. Entonces, este es un tema que creo que definitivamente tiene que ser aclarado. La justicia indígena no es linchamiento. Es un prejuicio. Es un prejuicio que se ha mezclado, digamos, con el pensar y con el sentimiento colonial, ¿no? Es decir, el racismo en estas sociedades aún todavía no ha desaparecido. Se han dado casos de linchamiento en Bolivia, y no solamente en Bolivia, en otros países del continente, que han sido indebida e injustamente asimilados como actos de justicia indígena. En realidad los linchamientos se dan en espacios donde hay vacío de justicia, hay vacío de autoridades, donde ni el uno puede, ni la justicia estatal, ni la justicia de ello o de comunidad pueden ejercer. El alto, por ejemplo, hay una serie de muñecos que están colgados en los postes de luz. Entonces, allí el Estado, no obstante que es una ciudad, no se explicita como debería de explicitarse.
no hay una presencia efectiva del Estado, ¿no es cierto?, de las leyes, de la policía, etc. ¿No? Y tampoco, digamos, es posible reproducir, o sea, ponerlo en práctica, la justicia de comunidad o de a ellos. Entonces, el linchamiento es un nuevo epíteto para desvalorizar las prácticas jurídicas indígenas. Entonces, chay, a ver, manda chay lugar ta happen man, happen. Mana no cacheta tata capas ni arin laiman chuta ta ni imareco. Mai pai mai manta hal pata chu ya pomu ka pai imanangat. Pai hal pai ta kishu nampa mi kus kai. No gasta chay hal pai chay pe tarpunai, chay tukui. Entonces por agentos de sento comienzo y distivos. Pero papel ka tumba luile bstian. Entonces chay ka ni coño responsable ka chay distivos. Chay ta no ka ya chay munani. Ni capas tata. Imahil pai kham pat kham ma imahil pai no gasa hai pai lan kan ne carajo mierda carajo carajo chiku chiku imahil pai imahil pai imahil pai nam kangi ji chungi gam che tek 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 carajo mierda ma garo pep skara kai pe al gorawan ga chukara ya kamon kai pe parane gi te mana hina wapena kos nai selso ga mama mata khizbilata o ga khizbilata amazin din bulata gan gops imaray go tamazin din bura parlar zo ma ajila tingu chui chai ba mai go mana ga hermanun din bura sagra ap na gjan go kuna ga ajila chung go imana zo mata nya pai guna ta suchelang go ta ha indo zo hina lang kanar ba gung lang kanar ba gung papeles ta parlar ga go khaz papeles ning go una awun usche chai ta bruar ga imata papeles go chiga jan ga e kai ba ta tsumra no ga ta ga wasi ga unai man ta pa cha tal ba kai ba ga kunan ga como Cabrichón, que nada, la rubai con chivas. Ay, Lulia Cushen, que yo casi carajo, Lulia Cushen, Lulia Cushen, carajo, yo casi. Lulia, carajo, Lulia, carajo, yo casi. Carajo, mierda, carajo. Basta, basta, basta. Carajo. Paypat kesan, pero no cap se aclara niña que paypat abon kesan. Entonces papeles tengan, papeles tabs chavarí basta, tao tiras paypat tabs tengan papel ni no. Entonces paypat abon kesan. Entonces mana pay perdí a tingman che interrum al pata pay hasiman to cabrichón que chuchten. Entonces man valas tao tiras. Pero mana interrum tan seguro que ya, pues tan manta. Al centro chavarí chung monajungo, ama monajungo. Pero ya hay alguna que Titi kangang sino ka ma tengang ku maika maika ka map sige kanina ku kanina ku algo mi chon ka sun ma ma wali chue ka ma na che tu nuka munai man che ka ta sun ba khair ka ta ta ti na ma wali chue khair pa abar ta sun ba khair che ka sim to vo che i monina ja ta ja ga nuka ka jiska ta ni sapun ma nuka ka ka ta ti ka sa chun ja ni to skuna ma kisni ki pila ma lyuk sina ti tanga ma dari che re ma sim to ga lyuk zir go ma ba hina ja ta ta ti ar ki che ta sun ma ma ka a pros ka jen ta ta Chuku jadi. Pas itu siapa kita mungkin seorang setia, ya. Adalah nanti yang jual ada. Pergi kaya kemana tantu juga siapa? Itu siapa? Tapi ya guna kita kuskaman tu jadi kalian pasun siapa? Jadi yang dekor tu jadi jadi waktu lagi siapa? Tahu? Mana tu? Nara. Mana? Jaya kanu kan ini kini sahaja mandi, sekian sahaja mandi. Hina rasanya tarjung sahaja krisin jaya percikan tarjung mana jaya, mana jaya, mana lah, mana tete. Mana tete, mana. Mana kayak itu siapa kayak tarjung lagi siapa dia lepas. Hamasnya sih itu arjilan kayak sih kayak mana kanu kita tu mai kita nang tinggal kita mana jaya kemana. Ne, justru tu orang hati keruk sahku. Imana kemana? Mana ini sahku cuci? Biar keruk. Iya. Вас
O sea, los futuros abogados ya van a ser graduados con conocimientos en los dos sistemas. Sí, estamos todos, hasta el último habitante de nuestro país, adecuarse a la nueva constitución. Sí o sí, no le guste o le guste. Está obligado. Y toda institución también está obligada a cambiar sus estructuras a esta nueva constitución. Supongamos que en Toledo se ha producido o se ha cometido un delito de robo y el delito lo ha cometido uno de la ciudad, por ejemplo. Entonces la ley va a establecer si va a ser ese delito de conocimiento de la justicia comunitaria o de la justicia ordinaria. Eso es lo que va a establecer la llamada ley de deslinde de competencia. Entonces no vamos a pelear, ya vamos a saber quién va a conocer. Exacto. ¿Mm? Sí. Y justamente lo que se pretende es construir los acuerdos.
en estos procesos de diálogo. De manera que a partir de esos acuerdos tengamos los fundamentos, las bases de la norma. Y que esa norma resulte de la propia experiencia de los actores. Y no algo que alguien haga en el escritorio porque se soñó anoche o porque le parece. Nosotros ya no podemos estar en la disyuntiva de qué justicia es la mejor, si la justicia ordinaria o la justicia indígena, originario campesina, ¿no? Realmente, cada justicia tiene su matriz cultural propia, ¿no? Y por lo tanto, ambas merecen el respeto de todo el pueblo boliviano. Realmente, boliviano. Consiguientemente, lo único que queda es dar todo de nosotros, de las diferentes culturas que estamos acá reunidos, como para poder llevar adelante este proyecto. Y en el juicio oral, ya les voy a explicar la primera parte y después nosotros vamos a hacer un simulacro de los juicios que se hacen aquí en materia penal. Solo que vamos a necesitar voluntarios. Pase, por favor. Una Uruguicha cuña más. Sí, por favor. Yo quisiera, porque acá Lever, está bien, puede ir otro juez ciudadano, la señora de sombrero, por favor. El diputado, ¿dónde está el doctor Baja, por favor? Doctor Baja, ¿dónde está? Ah, sí, allá. Allá está, por favor, defensor. Hacerle conocer a su autoridad que el Ministerio Público ha presentado acusación fiscal en contra del señor Florentino Ceballos por la comisión del delito de abigeato. Este señor, aprovechando horas de la noche, el día 16 de febrero del año en curso, mientras el señor Damaso estaba en una fiesta, ha entrado a su casa, ha abierto el corral y le ha sacado una vaca de su corral. Bueno, creo de que, buenas tardes, ¿no? Todo para, quiero aclarar la cosa que me está acusando, bueno, pues creo de que no es la verdad, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que él no tiene ni una vaca, ¿no? Entonces, para que me acuse así, bueno, no puede ser, ¿no? Entonces, creo de que no es la verdad, ¿no? Que me están acusando. El procedimiento penal, yo quisiera que me diga el señor Florentino Ceballos, a las 11 de la noche del día 16 de febrero, ¿dónde se encontraba usted? Bueno, yo ese día estaba en viaje, ¿no? Bueno, creo de que no estaba, bueno, en su lugar. Y además, bueno, no conozco el tipo, ¿dónde estará viviendo, ¿no? El señor Pedro ha comprado, señala que usted le vendió la vaca y el cuero fue encontrado en su casa. ¿Cómo quisiera que me aclare esa situación? Bueno, en ningún momento yo no le vendí la vaca, ¿no? Bueno, porque quizá además también yo tengo miedo de la vaca, como la saca de corral, no se maneja así la vaca. ¿Pero qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un balance en lo que significa acusar y defender, porque ambos están en su derecho. Esta primera fase se concluye con esto y entramos a la fase de producción de prueba. Yo estaba rondando por ahí, me gusta ver. Y cuando de repente ya lo he visto sacar del corral de don Damaso, ha salido don Florentino, ha salido con la vaca. Ha salido empujándola, ha salido y se la lleva por ahí hasta la casa de don Pedro. Pero él tampoco no puede negarse, él me ha saludado. Yo lo conozco bien, entonces, él me ha saludado, estaba empujando la vaca. Un testigo de la defensa, doctor Ramos, llamo un testigo de la defensa. Conozco aquella situación, pero también conozco que en esa fecha es mi cumpleaños. Y en esa fecha yo invité a este señor para que visite mi casa, quien estuvo compartiendo en mi casa desde tempranas horas, e inclusive esa noche durmió en mi casa. O sea, de esa situación yo puedo certificar. Pasamos a la etapa de las conclusiones. ¿Qué es lo que significa? Ahora ya entramos a concluir. Ahora sí ya les damos la palabra
a las partes para que ellos digan qué es lo que se le ha, qué película se les ha armado de todo este asunto. Yo le voy a pedir al pleno del tribunal que una vez terminen de debatir, declaren culpable de la comisión del delito de abigeato a este señor y sea condenado a 5 años de cárcel para que cumpla en el penal de esta localidad. Gracias, señor presidente. La acusación ha sido desvirtuada por la prueba concluyente, uniforme, presentada por la defensa. Solicito se declare sentencia declaratoria de inocencia para el acusado. Pues ya terminó el juicio, terminó toda la parte de la producción de prueba, todos los 5 ahora vamos a deliberar. Para mí creo que es inocente, ¿no? Porque él también se expresó diciendo de que en ningún momento él no ha sacado el ganado del corral. Yo creo primero, viendo de las dos intervenciones, primero no se muestra eficiencia clara en el culpable, no tiene muchas pruebas necesarias, no es bien esclarecido. Ha habido 2 aseveraciones de testigos que no reflejan buenas pruebas y por lo tanto debería tener una disolución del... ¿Absolución? Sí. ¿Usted señora? Sí, yo también le puedo decir que mi hermano está en el mundo, eso no debe ser verdad. ¿No robó la vaca? No. ¿No robó la vaca? ¿Absolución? Bien. Para mí, en contrario, para mí creo que se debe condenar. Muy bien, señor testigo. La función de administrar justicia ahora está dividido en 3, ¿no? Y por encima de estos 3 está el Tribunal Constitucional Plurinacional, que va a dirimir conflictos, que va a dirimir controversia, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, como les he mostrado, hay principios y en base a estos principios se está organizando la sociedad boliviana. Y se están organizando estas 3 jurisdicciones con sus propias características, con sus propias competencias. Ya no estamos para discutir si la Constitución es mala o buena. Estamos para perfeccionar la Constitución, el desafío que tenemos histórico en estos momentos, y todos nosotros tenemos que, yo creo que ser proactivos, tenemos que ser propositivos, y tenemos que ayudar a construir este país.